Qué pasito, pues. Anda un firulais chupando un hueso de vaca. Y la ternera va a ir a ver qué pasa ahí. Está bueno el hueso, po. Dale ahí, pues. Chupalo bien. ¡Muévase! Bueno, bienvenidos a este nuevo video, todos nuestros seguidores. Gracias por sintonizar Voces Salvadoreñas. Hasta allá a sus hogares va este saludo. Aquí avanzando con esta ternera. Y con las demás que van a ir recogiendo una que otra mordida seca de vara de maicillo. Este como que fumando va. Pura esa garrapata. No se entretenga mucho porque aquí hay sopilotes. Un tantito, cierra el ojo y ahí viene el sopilote a comenzar la tarea. ¡Vámonos! ¡Épale! Así que ya que vamos hablando de sopilote, aquí les va una adivinanza para que se pongan ahí ustedes activos a responderla en sus comentarios. ¿Qué hacen 12 sopilotes parados en una rama seca? ¿Oyeron bien, verdad? ¿Qué hacen 12 sopilotes parados en una rama seca? Vamos, responda. Píquele, píquele ahí con sus dedos. ¡Vámonos, pues! Tal vez no bastó con lo que te ofrecí y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos vacíos. Escuchen las chachas. Estamos llegando al lugar donde voy a trabajar y puede ser que estemos pasando esta montañita. Árboles de guaje, casi solo de guaje, de laurel. No sé, he de ir tosiendo porque voy a tener que hacer una llamada. ¡Vámonos! Es muy, muy válido ahí el miedo que ustedes dicen que a veces le tienen a las vacas. Pero no todas son malas. Hay unas que son mansitas. Acá tenemos unas que son un poco más tremendas que las otras. Y como que me han falseado aquí la contraseña. Yo creo que como ya he dado mucho, la clave ya entró algún intruso. ¡Vámonos! ¡Súbase! Garrapata, patacón, vamos, vamos tres, adiós coneja, adiós pijuya, pinina y guabina, adiós, me vaya bien. Pirulay va a hacer minutos a otro lado. Solo haciendo raspadillos, anda. Firulais, te voy a preguntar algo. ¿Cómo está eso que mataste a un pollo? Me contó Iván que le mataste un pollo. ¿Ah? ¿Vení? ¿Por qué lo mataste? ¿Te lo querías comer? ¿Ah? No, hombre, Firulais. ¿Qué es eso de andar matando animales indefensos? Fíjense que ha asesinado a un pollito que andaba con una chumpa. Jálele pues, jálele. Pateadora. Está aprendiendo a tirar patadas.
esta pinina. Chúpele ahí, pues. Sáquele toda la leche. Ya se la tomó toda en la mañana, ya quiere sacarle más. Madrugó a chupar. A tomar leche fresca. ¿Qué está pasando por aquí? ¡Wow! Una cascabel. Esta es la alerta. Mira ese chucho. Yo decía que tengo una cigarra, pero es una cascabel. Pues aquí va esta señora. Esta culebra que está grande. Y por eso es peligroso andar con chanclas. Tienen que verla ustedes. Wow. Calmada venada, porque yo no te estoy haciendo nada. Sí me está observando. Ahí la ven. Vadi, aléjate. Ya la vieron. Ahí está en el centro de la cama. No, Vadi. Esto sí no. Miren, aquí lo tengo atrapado porque... Entonces, ya eso nos dio una pequeña muestra que tenemos que tener mucho cuidado. Y estos perros que como solo andan ahí viendo qué se mueve en el monte para atacar y comer, entonces ahí es donde ellos también están corriendo cierto peligro. Así que espero no tener que enterrar a Chiquitín Firulais por acá. Aquí traemos provisiones. Ellos no lo saben, pero traigo desayuno. Y ese es mi desayuno. Es más el de ellos. Pero ahorita no se lo van a comer. Porque no hemos trabajado nada todavía. Vamos a darle filo aquí a la guadaña. Al señor machete. Después, Firulais, me vas a botar la cámara. Solo para el desorden, son buenos. Estamos preparando para que quede como la lengua de la vecina, bien afilada. Para que solo toque y haga daño. Y así es la vecina, solo habla y hace daño. Así que nos hemos salvado de la culebra cascabel. Culebra cascabel. Gracias a la naturaleza que le hizo esa cola con cascabel a esta víbora. Pues ella le dice a uno, mira, yo no te estoy haciendo nada. No me estoy metiendo contigo. Te voy a avisar que si te acercas, te voy a morder. Te voy a avisar con este chinchín que tengo. Y si uno sigue de necio ahí, y si lo muerde la culebra, ya ella no tiene culpa. Porque ella solo se está protegiendo a sí misma. El problema es cuando la culebra piensa que uno la está queriendo atacar y en realidad uno ni siquiera ha visto a la culebra. Bueno, pues... Hora de trabajar, señores.
Así que después de haber trabajado por un rato, nos vamos a la hora del refrigerio, ¿verdad? Ay, sí se suman. Un señor salía a trabajar con su hijo. Y bueno, cuando llevaban el surco por ahí, el hijo siempre se quedaba atrás. Porque este niño tenía 9 años. Y le decía al papá, apúrate un poco más, vas demasiado lento. Y métele con ganas, le decía, y lo regañaba, pues, de algún modo. Y le decía, ya papá, deja de estar molestando, no ves que soy un niño, le decía. Y un niño, pues, jamás va a trabajar igual que un hombre. Ah, pero apúrate, le decía, tú ya estás grande. Total, que así se pasaba hasta que llegó la hora del almuerzo. Digo, la señora llevó sopa de gallina india. Y pues ya estando ahí la sopa, le sirvió la señora y empezaron a comer. El niño se comía 2 tortillas, el papá 2 tortillas y luego otras 2 y 2 cada uno. Digo, la señora, qué rápido se acabaron la comida, dijo. Yo traía como 15 tortillas, dijo, para darles y ya se las están terminando. Ah, le dijo el niño, es que 2 hombres se hartan bastante, le dijo. Ya 2 hombres comiendo no es fácil, mamá, le decía. Y bueno, el sentido del chiste es que a la hora de trabajar era niño, pero a la hora de comer ya era hombre. Y bueno, pero Lais, ahorita le voy a repartir su comida, después comeré yo. Bien, Firulais, en vista que no trajo plato, a comer aquí. Otro va a comer aquí. Y el otro aquí. Maddy. Entrale pues, compa. Es que él ya terminó. Qué rápido, eh. Me refiero a Lais. Maddy. Una taza de una hoja. Entonces así me voy a ir despidiendo de ustedes. Yo debo seguir aquí con el trabajo, pero ya grabé un poco para ustedes, para compartir. Gracias por su fiel sintonía y ahí les va un saludo a todos ustedes que están siempre al pie del cañón viendo Voces Salvadoreñas. Un fuerte abrazo. Saludos a los niños, esposos, hijos y pues seguir resistiendo y pidiendo a Dios que nos ayude a salir con bien de toda la situación que estamos viviendo. De El Salvador les mando buenas vibras. Nos vemos en un próximo video. Chao.